¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, estoy buscando un tuit de la Fiscalía General del Estado. Estamos hablando de Sandra Quiñones, porque hay un anuncio que ella está haciendo en su cuenta de Twitter y que tiene que ver, y esto lo estoy confirmando vía red social, que tiene que ver con que se va a reimpulsar, o mejor dicho, se va a impulsar el proceso por el asesinato de Lidia Mesa. ¿Quién es Lidia Mesa? Y esto lo confirma el tuit de Sandra Quiñones. Lidia Mesa es aquella joven que fue asesinada en la agrupación especializada por Marcelo Piñeiro Vega, alias Marcelo Piloto. Ustedes recordarán aquel criminal miembro del Comando Vermello que asesinó a esta joven una siesta de un sábado para, acá la vemos a Lidia Mesa, para evitar con ello la extradición. En una terrible decisión, una criminal decisión que tomó Marcelo Piloto, asesinó a esta hermosa joven que había contratado sus servicios, supuestamente para estar con él, pero en realidad terminó matándola. Le costó caro también eso a Marcelo Piloto, porque dos días después, por decisión del presidente de la República, se lo expulsó del país, más sin tomar en cuenta que él tenía un procedimiento de extradición. Lo rajaron literalmente a patadas. Hoy la Fiscalía General del Estado tomó una importante decisión y en línea está con nosotros ahora el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, que nos va a explicar cómo va a seguir este caso, porque mucha gente se preguntó cómo es posible que lo echen a este criminal sin condenarlo por lo que hizo en nuestro país. ¿Qué tal, doctor Doldán? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes. Saludos para vos y tu audiencia. Bueno, ¿qué consiste esta decisión tomada por Fiscalía General de ir a pelear el proceso, de ir a procesarlo en Brasil a Marcelo Piloto? Y sí, efectivamente, en la tarde de hoy hemos efectivizado la transferencia de las actuaciones penales sobre la base de lo que estipulan tratados internacionales en materia de cooperación internacional a las autoridades pertinentes de la República Federativa de Brasil, en este caso al Ministerio de Justicia, que es la autoridad central para la recepción de esa prueba que estamos remitiendo. El Ministerio de Justicia, por su parte, va a derivar el caso a las autoridades del Ministerio Público Federal, de manera que se transmita esto a los fiscales federales de Río de Janeiro para que se inicie un proceso formal en contra de Marcelo Piñeiro por el homicidio de Lidia Mesa ocurrido en Paraguay. A ver si entendemos, doctor, ¿sería procesarlo en Brasil a una persona que cometió un homicidio en Paraguay? Así es, Osvaldo. En este caso, como ya es de conocimiento tuyo, las autoridades de la República Federativa de Brasil tienen una constitución nacional que prohíbe la extradición de sus connacionales. Y como Marcelo Piloto es brasilero, no existe la posibilidad de que podamos nosotros solicitar una extradición en su caso. Entonces, el Estado brasilero se obliga a procesarlo. Ellos tienen una extensión de competencia territorial de sus leyes penales que permite que ellos puedan juzgar casos, o sea, o crímenes cometidos por sus connacionales fuera del territorio brasileño. Y en este caso lo que nosotros hicimos fue colectar todas las evidencias, todos los elementos que le incriminan a Marcelo Piloto en el homicidio de Lidia Mesa, y hemos transferido a las autoridades brasileñas de manera que ellos puedan sustentar su denuncia, le llaman ellos, que sería la imputación, para formar una causa procesal penal allá. ¿Dónde se sustanciaría esto? ¿En qué ciudad, en qué estado de Brasil se sustanciaría, doctor? Bueno, ahora está principiando esto, Osvaldo. En principio, nosotros entendimos con mis pares en Brasil que esto se debería transitar en el estado de Río de Janeiro, que es el último domicilio conocido de Marcelo Piñeiro. Y por este momento va a ser ese el lugar en donde se va a llevar a cabo el procesamiento. En Paraguay la expectativa de pena para homicidio doloso, o la pena máxima de homicidio doloso, es de 30 años. ¿Esto se cumple también en Brasil, doctor? En Brasil también. Hay que tener en cuenta que él fue, o que tiene un proceso abierto allá, inclusive creo que tiene condena ya por tráfico de droga y homicidio también, doctor. Bueno, una vez que él fue expulsado, él ya fue sometido a sus diferentes procesos allá. El proceso en el que era requerido en extradición, si era para el cumplimiento de una condena ya impuesta, y este es un proceso más que ante una eventual condena se sumaría a la condena que ya está comporgando en el residuo federal de Catanduá. Pero entiendo que 27 años era la condena que tenía que cumplir. Así es, y aquí se pone una pena de 30 años también. Doctor, ustedes remiten las evidencias, documentales, testigos, ¿cómo se transmite este proceso en un país diferente? Bueno, desde el momento del homicidio, ese mismo 17 de noviembre la Fiscal General del Estado conformó un equipo de trabajo
coordinado por la fiscal adjunta María Teresa Aguirre y encabezado por los fiscales de crimen organizado y la fiscal Marilene Álvarez. Ellos se dedicaron a colectar todos los elementos de prueba y son esos elementos colectados por los fiscales que se acercan a mi oficina. Nosotros hacemos un proceso de digitalización, de fijación digital de todas esas pruebas y remitimos a través de medios telemáticos seguros a las autoridades competentes de la República Federativa de Brasil. Posteriormente se hace también un envío físico de ese cúmulo probatorio colectado por los fiscales, de manera que las autoridades brasileras puedan tener eso, procesarlo, analizarlo y sobre esa base presentar cargos. Bueno, un caso similar si tomamos en cuenta un antecedente, el de Flavio Acosta Rivero, ¿no? Y recientemente lo de Prosegur también tengo entendido, ¿no? El caso de Flavio Acosta es el primer caso de transferencia de proceso de Paraguay. Y este sería el segundo que estamos llevando adelante. En el caso de Prosegur no hay ninguna transferencia de actuaciones penales. Ya, eso fue una cuestión autónoma. Esos fueron procesos abiertos en Brasil con respecto a ciudadanos brasileños que se encontraban en territorio brasileño luego de cometer el crimen en Paraguay. Ya. Doctor Manuel Doldán, muchas gracias por atendernos. Hasta luego. Fiscal de Asuntos Internacionales confirma ya la información que está lanzando a través de su cuenta de Twitter la fiscal general de Estado, Sandra Quiñones. Se reactiva de alguna forma, por así decirlo, este caso, más allá de que los fiscales hayan estado investigando. Esto digo, se reactiva porque tenemos noticias después de lo ocurrido aquel 17 de noviembre, aquella siesta del 17 de noviembre, cuando a Lidia Mesa la asesinaban en una celda de la agrupación especializada. Inclusive esto abrió también una investigación a nivel nacional para verificar quién fue el responsable de que Marcelo Piloto haya cometido eso o quién omitió el tema de la seguridad para que él se haya apropiado de esa situación y cometa ese homicidio. Recordemos que Marcelo Piloto fue detenido en diciembre de 2017 en la zona de Itapúa. ¿Cuál fue el cargo en aquella ocasión? Producción de documentos no auténticos, es decir, no tenía cédula de identidad, o la cédula de identidad que tenía era de contenido falso. Para ser un poco más preciso, le estoy contando esto. Pero en una extraña decisión, la fiscalía decidió imputarlo por ese delito, cuando que en Brasil ya lo estaban requiriendo por homicidio doloso y tráfico de drogas. 27 años debía cumplir de condena. En Brasil ya le estaban pidiendo. Sin embargo, sorpresivamente, la fiscalía le imputa por un delito menor, cuando que, por lo general, y la tradición lo dice así, el Ministerio Público en Paraguay, cuando ve que en Brasil va a ser mucha más alta la pena, normalmente le echan del país. Pero le decidieron mantener acá y bueno, ocurrió lo que ocurrió en su momento. Pero vamos a conocer más detalles de la investigación en línea. Está la fiscal Irene Álvarez, quien está a cargo de esta investigación. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. A vos y a tu audiencia. Nos decía recién el doctor Manuel Doldán que ya remitió a Brasil el cúmulo de pruebas que ustedes presentaron como parte de esta investigación por el asesinato de Lidia Mesa, cuyo autor se los indica a Marcelo Piloto. ¿Qué fue lo que pudieron recoger en esta investigación, doctora? Bueno, nosotros con el equipo de trabajo, ¿verdad?, nos abocamos a la investigación y a la comprobación del hecho de homicidio y de la participación del ciudadano Marcelo Piloto o Marcelo Piñero Vega en el hecho. En ese contexto tenemos alrededor de, vamos a decir, 20 testimoniales de personas que estaban en el lugar, ¿verdad?, y que fueron teniendo participación indirecta a partir del suceso. También colectamos las pruebas técnicas, ¿verdad?, como el levantamiento de evidencia, ADN de la víctima, cotejo de elementos probatorios que nos fueron contundentes para poder sí hoy afirmar que él le recibió a ella, que no era la primera vez que ella acudía, y que en esa visita se da el contexto del homicidio con un cuchillo. Un homicidio que tuvo como afán evitar la extradición, aparentemente, doctora, ¿no? Exactamente, no, eso fue exactamente la motivación de este señor, ¿verdad? Pretender con el hecho, con ese suceso, impedir su inminente extradición. ¿Hubo cierto grado de complicidad en el ingreso de la joven a ese lugar, doctora, o fue una cuestión inesperada? No. Yo puedo dar hoy fe que el sistema carcelario permite a todos los presos recibir visitas
era un día de visita, él no tenía restricción en cuanto a recibir visitas, ¿verdad? Y normalmente era ya la segunda vez que esta chica se presentaba en su celda como amiga. Uh-huh. Y contaba, digo el tema de la trampa, no solamente por el hecho, digo, de la complicidad o supuesta complicidad, no solamente por el hecho de recibir la visita, usted ya no está explicando que es normal, sino el hecho de que él tenía un arma contundente también ahí dentro. No, era un cuchillo de cocina, de mesa, de comida. Ajá, ajá. No había tampoco restricción en cuanto a eso, ¿verdad? De los cubiertos, de uso de cubiertos, ni siquiera tenía tanto filo. Estos testimonios los cuales ustedes hablan, mencionan acerca del ingreso y la presencia de la joven en ese lugar en dos ocasiones. En dos ocasiones, pero así se quedó corroborado con el libro de visita. Uh-huh. Bueno, doctora, con esto ustedes ya están cumpliendo su parte en la investigación, transfieren esto a las autoridades brasileñas. Había dicho usted en su momento que vamos a seguir con esto en la causa. Dígame una cosa, ¿acá hubo imputación, doctora, o eso ya le corresponde a la autoridad de Brasil? No, eso no corresponde a la autoridad de Brasil. Uh-huh. Correcto. Doctora Irene Álvarez, muchas gracias por atendernos. A las órdenes. Hasta luego. Bueno, completita ya la historia con relación entonces a Marcelo Piloto, se lo va a juzgar, o por lo menos Paraguay está pidiendo que a Brasil que se lo juzgue en ese país por el homicidio de Lidia Mesa, esta jovencita que fue asesinada en la agrupación especializada. Un detalle que estaba aportando la fiscal Irene Álvarez, no era la primera vez que ella iba a ese sitio, es decir, tenía algo de confianza para llegar a la sede de la agrupación especializada y entrevistarse o estar con Marcelo Piloto, lo cual hace suponer que ella ni se imaginaba de la posibilidad del riesgo que corría en ese momento. Y vamos a contextualizar un poquito por qué corría riesgo en ese momento. Yo les decía, Marcelo Piloto, en lugar de ser expulsado en diciembre de 2017, quedó en Paraguay por una imputación de la Fiscalía de la zona de Itapúa. Se lo trasladó posteriormente por una cuestión de seguridad a la agrupación especializada y como estaba imputado, se inició un juicio de extradición requerido por Brasil. Ese juicio de extradición, ustedes saben, normalmente es burocrático. Llegó a un punto de la burocracia que cuando la Cámara de Apelaciones tomó una decisión para ver si correspondía el estudio del juicio de extradición, se tardó un mes en notificarlo. Y después se supo que era un funcionario que no remitió la notificación al juzgado que iba a decidir si correspondía o no la extradición. Con todo el barullo que se armó con la presencia de gente del Comando Vermelho, del PCC, y la posibilidad de rescate de Marcelo Piloto de la agrupación especializada, la justicia se empezó a mover, y la jueza Alicia Pedroso dictó la extradición. ¿Pero qué pasó de por medio? De por medio, para evitar esa extradición, para que los vuelvan a juzgar por un delito mucho más grave, Marcelo Piloto decidió matar a esta joven en plena cárcel de la agrupación especializada. Una cárcel custodiada por policías, ocurrió aquella tragedia y con ello Marcelo Piloto creyó que iba a evitar ser sometido a la justicia de su país. Sin embargo, el hecho conmocionó a Paraguay. Y el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en lo que diríamos una discutible decisión jurídica, pero indiscutible como reacción ciudadana, decidió expulsarlo. ¿Por qué discutible decisión jurídica? Porque había un juicio de extradición abierto y en esa circunstancia no corresponde ninguna decisión administrativa, que fue la que tomó el presidente porque utilizó la vía de migraciones, la documentación falsa, para echarlo del país. Pero ¿quién va a discutir una situación como esta cuando la indignación creció por lo que hizo Marcelo Piloto? Porque ya veníamos con ese tema de que se lo iba a rescatar, de que había grupos comando preparándose. Ustedes recordarán que inclusive allí en el barrio San Vicente, paradójicamente cerca de la casa del mismo presidente de la República, había una casa en la cual se encontró un arsenal como para preparar ese rescate de Marcelo Piloto. Es decir, había muchas situaciones. El coche bomba allá en Ciudad del Este también se relacionó a un posible rescate de Marcelo Piloto. Pero lo que nadie calculó, lo que nadie estimó, es que este personaje iba a asesinar a una joven compatriota para salvar su situación ante Brasil. Y la lección también que nos dejó esto con referencia a la justicia, el mensaje. Marcelo Piloto prefería 20 veces ser procesado en Paraguay, inclusive por homicidio, que ir a ser sometido a la justicia de su país. Eso habla de que nuestro sistema es totalmente endeble. Estamos hablando no solamente del sistema judicial, sino del sistema penitenciario. Y yo me pregunto si en Brasil, por ejemplo, van a tener la posibilidad estos reclusos de tener visitas de mujeres, así como
nos estaba manifestando la fiscal Irene Álvarez, que formaba parte del sistema penitenciario, forma parte del sistema penitenciario. Un sábado a la siesta, tranquilamente recibiendo la visita de una mujer en una cárcel. De hecho, la agrupación no es cárcel, pero es un sitio de reclusión de alta seguridad porque cuenta con custodia policial. Y sin embargo, eso se dio en aquella ocasión. Y reitero, la consecuencia fue trágica. Eso explica de alguna forma por qué Piloto prefería quedarse en Paraguay a como dé lugar, porque literalmente hizo eso, a como dé lugar, antes que irse a Brasil, donde estaba en una cárcel de máxima seguridad cumpliendo una alta condena. Y que si este caso prospera, este caso de Lida Mesa prospera, él se expone a una condena superior a los 50 años aproximadamente, porque en Brasil hay sumatoria de penas, a diferencia de nuestro país. Acá no se suman las penas, se promedian en todo caso, pero en Brasil hay una sumatoria de penas y él ya está cumpliendo una alta pena de 27 años en ese país, y lo lógico sería que cumpla una pena de otros 30 años, porque básicamente se cuenta con todos los elementos para que la condena sea también el fruto de un trabajo de proceso penal en Brasil, reitero, que es impulsado ahora por las autoridades paraguayas. Un precedente, antes de ir a la pausa, Flavio Acosta Rivero. ¿Quién es Flavio Acosta Rivero? Uno de los supuestos pistoleros que mató a Pablo Medina y que también va a ser juzgado por un tribunal popular, porque ellos tienen la figura de un tribunal popular en el estado de Paraná, específicamente en la ciudad de Curitiba. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de los Justicieros Sin Frontera. Hicieron su aparición o su reaparición en el norte del país.